Bienvenidas a un nuevo día, ya otro día. Bendito sea mi Padre Dios, un día más de vida. Hay que darle gracias a Él porque pues un día más nos deja respirar, un día más nos regala otro día bendecido con salud. Hoy es viernes y el cuerpo lo sabe, es viernes. Y bueno, pues aquí hermosas yo, ahorita voy a hacer de comer para mis hijos, me voy a tomar mi cafecito. Ya recogí mi cuarto, los niños andan limpiando su cuarto de ellos y pues aquí está limpio, chicas. Nada más tengo que ordenar los cojines porque no los he ordenado, pero está limpio. Por ahí anda Mimers. ¡Mimers! ¿Dónde andas? Por ahí anda la Mimers. Anda ya oliendo allá a ver qué huele. Y pues yo lista ya para mi rutina. Ya ando lista, chicas. Ahorita estoy haciendo ejercicio, lo que es en la semana, miércoles, bueno, esa semana nada más hice, hoy es que es viernes, hice miércoles, ayer jueves y voy a hacer hoy viernes. Voy a estar haciendo 3 días a la semana, así que, pues sí, hoy voy a hacer y ya mañana ya no hago, mañana dejo mi cuerpo descansar. Y pues nada, hermosas, pues en realidad no hay nada que hacer, nada que grabarles, lo mismo de todos los días. Hoy voy a, como les dije ayer ya ni le cerré el vlog, chicas, no, ya no le cerré el vlog porque estaba en un en vivo. Vamos a ver el en vivo de Carmen Ochoa, yo no sé si ustedes la conocen a ella. Bueno, les cuento, yo a Carmen Ochoa la conozco desde que comenzó su canal. Comenzamos juntas, me acuerdo que hicimos un colaborativo y desde entonces pues nos hemos comunicado, nunca hemos perdido la comunicación, ella y yo hablamos por teléfono. Y ayer estaba viendo su live de ella y pues como duró 3 horas, pues ahí tienen, chicas, que me empiqué con el live de Carmencita. Entonces ya no cerré el vlog, ya no hice nada, según íbamos a grabar unos TikToks Valeria y yo, ya no hicimos nada, pues me puse a ver el live de Carmen y ya, así que ya por eso ayer ya no me despedí de ustedes, pero pues aquí, hermosas, estoy otra vez. Pues como les digo, ayer no cociné el espagueti porque pues no se me olvidó sacar el pollo a descongelar, pero ahorita ya lo tengo descongelando, así que hoy sí lo voy a cocinar y también les voy a grabar la receta. Y pues sí, chicas, a ver si les gusta cómo es que lo hago. Y pues como les digo, pues en realidad aquí, chicas, no hay nada que hacer. Me dicen que les grabe videos de limpieza. Yo ya limpié, chicas, y pues ahorita ya en realidad ya no hay nada que hacer, hermosas. Lo único que me queda es grabar videos, tutoriales, y eso, hermosas. Así que es todo. No quiero aburrirlas. Este último video que subí fue estando aquí en casa, pues casi nadie lo vio, eso quiere decir que están aburridos mis vlogs, se les están haciendo aburridos, así que pues vamos a ver qué hacemos, chicas. De perdido, si no les grabo vlogs, de perdido les voy a grabar aunque sean mis recetitas de cocina que hago aquí en la casa, como les digo, cosas no muy laboriosas, pero que hago aquí para darles de comer a mi familia. Así que es lo que les voy a estar haciendo, hermosas. Yo creo por ahora vamos a dejar de lado un poquito los vlogs. Ya de vez en cuando un poquitín, pero por ahorita que vamos a estar en esos días de estar aquí en casita, en cuarentena, estamos aquí protegiéndonos, estar en la casa aquí, pues nada más, pues sí, es lo que les voy a grabar, porque como les digo, no hay la gran cosa, chicas, que hacer, así que así es. Pero bueno, por ahora les doy la bienvenida, a ver cuánto les grabo el día de hoy, porque hoy me voy a poner a, pues les digo, a cocinar, ahorita ya nada más que les dé de comer a los niños, como ya limpié, me voy a poner a hacer mi rutina, y ya luego me voy a poner a editarles el vlog. Hoy no voy a subir video al canal de belleza, porque no me va a alcanzar el tiempo de editar 2 videos, porque mi esposo va a llegar temprano de trabajar y quiero compartir con él, chicas, quiero estar un rato más con él, queremos ver movies, ya que hoy es el último día de clases cibernética para los niños, así que ya vamos a tener toda la tarde libre. Entonces por eso hoy no voy a subir video al canal de belleza hasta el lunes, si Dios quiere, así que pues, como ven, mis bellas. Pero bueno, en un ratito más las veo, yo voy a hacer eso, ya tengo mi agüita para mi cafecito, chicas. Ay, Dios santo. Aquí donde quiera, tiran basura estas criaturas. Yo tengo mi agüita caliente para el café. Voy a hacerles a los niños. Quieren que les haga unos burritos de huevo con chorizo. Así que eso es lo que les voy a hacer hoy. Unos burritos.
Y yo me voy a tomar mi café. Miren, ya tengo los camarones bien lavaditos, peladitos y todo. Ya los tengo aquí. Así que ya más al ratito, hermosas, a cocinar el espagueti. Así que bueno, pues las estoy viendo en un ratito, mis bellas. Menita, enséñale las luchas tu vestido, mi amor. Ay, menita, ya tenía ganas de quitarse la pijama, chicas. Ya tenía toda la semana en pijamada la mujer. Toda la semana. Toda la semana, menita. Ay, menita. Ay, a ver, date una vuelta. ¡Yay! Enséñale tus zapatos a las chicas. ¿De dónde son esos zapatos que traes? ¿Quién te los mandó? ¿Quién te los mandó? ¿De dónde? México. ¿De México? Ay, sí, están bien bonitos, a ver. ¡Guau, qué bonitos! Ay, chicas, está bien bonito el clima. Bien, bien bonito. Está muy sano. Con ganas, chicas, de irse al parque. Pero bueno, ahorita vamos a hacer ejercicio. Voy a hacer ejercicio ya rapidito porque me voy a poner a editar, a bañarme rapidito para ponerme a hacer de comer. Uy, vamos a hacer espagueti. Sí, mi amor, ¿qué? Y pues sí, hermosuras, vamos a comenzar la rutina. Vamos a comenzar la rutina de gym virtual, que es la que me acompaña ahorita. Hermosas, es la que me anda acompañando. Uy, ahorita, chicas, cuando mami hace esto, ella me gusta estar aquí con ella. Sí, mi amor. ¿Te gusta ver lo que hace mami? ¿Cómo le hace? ¿Cómo le hace? A ver. Hazle. ¿Estás bien chiquita? Vamos a empezar la rutina del día de hoy, hermosas. ¿Qué vamos a hacer el día de hoy, hermosas? Estamos a tope, ¿sí? Y espero que arranquemos con eso. Con todo. Todo, ¿vale? Con todo. Así que ¿vale? Nos vamos a preparar. Bueno, chicas, vamos pues. Atrás. Miren, vamos a poner poquito para que vean. Una canción más bailonga, como siempre, con ejercicios de movilidad para hacer la parte de calentamiento. Ok. Empezamos poco a poco y luego ya le vamos añadiéndole el ritmo, ¿vale? Las veo hermosas, en un ratito nos vemos. Ustedes también hagan su rutina, no sé, hagan algo para que... Vamos aquí. En forma ahorita que estamos aquí en casita, para que cuando terminen todo esto, bien acá, bien empoderadas con los trajes de baño a la playa. Las veo. Dios mío. Aquí hermosas, a poner música para irnos a bañar y arreglarnos, aunque sea para la cocina. Porque hoy es viernes y el cuerpo lo sabe y vamos a ir a bailar, chicas. Hoy vamos a ir a bailar a la cocina. A la cocina. Vamos a ir a bailar a la cocina con el pollo, los camarones. Dios mío, hoy me espera una buena bailada. Y así que, ¿qué música quieren oír, chicas? ¿Qué música les gustaría oír? Sonidera, norteña. Miren, hay una canción que me gusta mucho que se llama La boca les callamos, de Fiera de Ojinaga. Esa canción me gusta mucho porque me recuerda la historia de mi hermano Richard con mi cuñada Yadira. Porque me acuerdo cuando él andaba de novio de mi cuñada, pues no me lo querían a mi brother, chicas, porque en aquel tiempo mi brother se vestía rockero. Déjenme, siento para platicarles un poquito de esa historia. A ver si no se enoja mi carnal porque ando contando sus cosas. Pero bueno, no tiene nada de malo. Al contrario, es una historia bonita. Pues sí, no querían a mi carnal porque pues decían que mi hermano era un flojo, que era un bueno para nada, que en peligro hasta las drogas le hiciera. Porque, chicas, a ver, acuérdense que a veces nosotros los humanos somos así. Juzgamos a la gente nada más por la manera de vestirse, por la manera de vernos. Acuérdense que siempre juzgamos sin antes conocer a las personas. Pero no es bueno juzgar. O sea, no es bueno, como dice el dicho, juzgar el libro nada más por su portada, sin antes leer el contenido. Entonces, esta historia me recuerda mucho, mucho a ellos. Porque como les digo, mi hermano se vestía bien rockero y todo. Y él demostró que él no era ningún delincuente, ningún vicioso. Al contrario, un chico muy responsable.
y muy bueno para trabajar. Y por eso siempre que oigo esta canción de la fiera de Ojinaga, así se llama, la boca les callamos, me gusta. Le voy a poner un poquitín, no quiero batallar como con los videos pasados que me anduvieron ahí poniendo bloqueo. Entonces les voy a poner un poquito, ¿ok? Déjenme. Tus amigos, tus parientes, más la persona me da agua, era muy poca cosa para chicas. Ay, hermosas, es una historia media rara y loca, y no sé, está bonita la historia, pero los únicos que hasta nos juzgaron del cagüete fue mi esposo y a mí, porque éramos los únicos que creíamos en esa relación. Y ahorita ya, pues imagínense, ya mi brother y mi cuñada ya tienen su buen tiempo, viven muy bien afortunadamente y ya tienen sus niños. Y no, chicas, es que mi cuñada siempre fue el gran amor de su vida, de mi brother. Y yo sé que mi brother también para mi cuñada. Ellos anduvieron desde niños, chicas. Desde que ellos eran niños, anduvieron. Mi cuñada tenía, creo que 13 o 14 años, y Richard tendría como unos 15 o 16. Y ellos anduvieron desde niños, nada más que pues ya se vinieron para acá. Primero él, luego ella, y acá cada quien agarró camino diferente, y al último se volvieron a encontrar. Y pues bueno, chicas, el caso es que mi brother no me lo quería nadie, y ahora, lo adoran. Ahora mis suegros lo adoran muchísimo, chicas. Bueno, me voy a ir a bañar, hermosas, y ya al ratito regreso con ustedes ya bañadita, cambiadita, lista y para irme a bailar, hermosas. Porque hoy toca irnos a bailar a la cocina con el chirri, 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 chirri de las cacerolas. Así que en un ratito las veo. Que mi amor, mire, ya estoy bañadita, fresca como una lechuga, ya me cambié. Y ahorita me voy a poner a hacer, bueno, voy a poner a cocer la pasta, el pollo y todo eso. Y en eso me voy a ir a dar una arregladita acá, y ya luego ya ya vuelvo, mis bellas, a cocinar. Así que, pero ya me bañé, chicas, ya estoy fresquecita. Y bueno, aquí ya tengo todo lo que voy a necesitar. Ven, todo eso lo van a estar viendo ustedes en un video. Ahí les voy a estar mostrando todo. Cómo lo hago, pero aquí les estoy mostrando las cosas. Así que, pues sí, mis bellas, a lo que me truje Chencha a hacer de comer, y en un ratito nos vemos. Ok. No me hagan caso, chicas. La despensa, te encargamos online. Quiero que que esté warm. ¿Que esté caliente? Voy a sacarlo. Valeria va a hacer galletas. Edible cookie dough. Vamos a sacar. Y bueno, encargamos algunas cosas, chicas, y nos las vinieron a traer de Kroger. Oye, qué padre. Así ya no tiene uno que salir. ¿Cómo estás? Después de tanto tiempo, creo que desde hace una semana que no les blogueaba. Nada, chicas. Pues, bienvenidas otra vez. Aquí estoy ya, otra vez con ustedes, poniéndome al día. Hoy es dominguito, chicas. Dominguito. Y estamos a 5 de abril. Así que, pues, bienvenidas nuevamente para todas las hermosas que me extrañaron en estos días. Ando haciendo unos pancakes para mis hijos, así que pues en esas ando. Por acá anda Mimers, mis hermosuras, ya las extrañaba, ya tenía ganas de bloguearles. Mi Valeria se va levantando. Yes. Ahí está Jimenita. ¿Ya te vas, amor? Ok. Oh, cuidado. Ok. Y Junior, mija, dile que se levante para que vengan a comer. Y pues yo, la verdad, estos días pues no habían dado así como que mi, como, ¿cómo les diré? Como que mi como no había estado así como que al 100, o sea, había estado down, para abajo, o sea, estaba muy, no mucho, no les voy a mentir que mucho, porque tampoco mentir, pero sí estaba bajoneada, pues. Estaba triste, hermosas, porque ustedes saben, pues ya un aniversario más de mi
de mi hermano, de que él ya no está aquí. Y todo se me juntó, hermosas, el aniversario de luctuoso de mi hermano. Y luego también, pues todo esto que está pasando, pues como que sí me sentía un poco bajoneada. Entonces quería transmitirles a ustedes eso, porque como les digo, yo quiero que cuando ustedes vengan aquí a mi canal vean, pues sí, positivismo y no eso. Entonces por eso, chicas, así que pues hay mil disculpas. Bueno, hermosas, pues ya terminé de darle de comer a mis hijos, ya comieron. Voy a limpiar aquí esta sala, que anoche nos pusimos a ver películas mi esposo y yo. Todo el día estuvimos viendo movies ayer. Ya era tarde cuando nos fuimos a acostar y no recogí la sala. Y hoy también queríamos ver movies, pero ¿saben qué se me estaba ocurriendo? Que tengo ganas de grabar un maquillaje. Entonces yo creo que ahorita me voy a poner a grabar un tutorial de maquillaje, chicas. ¿Cómo ven? O me siento a ver una película. No, pero ya ayer fue puro ver movies. Así que hoy ya es día, porque mañana me toca lavar. Así que voy a ver. Y si grabo el tutorial, pues ahí les enseño el maquillaje. Así que sí, mis bellas. ¡Bimers! Bueno, déjenme acabo aquí, mis bellas, que la cocina ya me quedó limpia. Vean, la cocina ya quedó limpiecita. Ya los niños comieron, ya quedó limpio. Así que ya nada más aquí limpiar. No está sucio. No está sucio, ¿verdad que no, Mía? No está sucio. No está sucio, pero de igual manera hay que limpiar aquí. Los niños andan limpiando sus cuartos. Y sí. Así que bueno, mis bellas, pues en un ratito nos vemos. En un ratito las veo, ¿ok? Hermosuras, ¿cómo están? Aquí andamos cocinando. Andamos haciendo hamburguesas. Miren. Nada más que no las quiero aplanar con la torteadora porque se hacen más delgaditas y a mí me gustan gruesas. No, chicas, lo que pasa es que quedan más buenas hasta allá. Mi esposo me está ayudando, hermosas, a picar repollo. A picar. ¿Qué estás picando, pa? Anda picando tomate, aguacate. Y al último sí grabé, chicas, me hice este maquillaje. Y a la carrera, pero sí grabé. Y pues aquí andamos haciendo de comer. Ábrele las noticias, mija. Y hola, muchachas. ¿Cuánto tiempo que no las veía? Así que estamos cocinando. ¿Qué estamos cocinando? Dile a las chicas qué vas a comer. Menita. ¡Burguesas! ¡Burguesas! ¡Yay! Menita va a comer burguesas. Yo voy a comer dos. Menita se va a comer dos burguesas, mija. Ni las que se come tu madre. Nada más que saben qué preciosas, nos van a faltar las papas, pero va a ser sin papas, porque no tengo papas de las que son así, que son para freír. Tengo papas, pero esas las voy a ocupar para hacer las enchiladas. Que bueno, ustedes me han dicho que quieren que les haga la receta de las enchiladas, entonces ya tengo todo para hacérselas. Lo único que necesitamos es hambre, ¿verdad, no? ¿Ahí? Hambre para comer todo lo que ustedes quieren que cocine. Así que, pues sí, mis bellas, así que aquí andamos cocinando unas ricas hamburguesas al estilo familia Oviedo. Así que, por si quieren saber qué le puse a la carne, esta es carne molida de res. Le puse huevo para que se hiciera así, pues para que se pudiera juntar lo que es la carne. Le puse poquito aceite y le puse pimienta y sal al gusto. Y las estoy haciendo así con la mano porque con la torteadora siento que quedan bien delgaditas y me gusta que se vean así gruesecitas. Entonces, por eso. Y ahorita que acabe de hacerlas y que me lave las manos, ya les enseño cómo se ven ahí las tortitas de carne en el comal, hermoso, ¿ok? Cocinando como todo el tiempo, chicas. Puro cocinar y cocinar. Me estoy cocinando por todas las veces que no cocinaba, ¿verdad, amor? Sí. Por todas las veces que andábamos nomás comiendo en la calle. Hermosas, les cuento que ya estamos en toque de queda. Después de las 6 de la tarde no puede salir a ningún lado. Mi esposo hace rato salió porque de plano tenía que hacer un mandado urgente. Pero si no, no hubiese salido. Así que sí. Pero bueno, hermosuras,
las dejo, miren, ando bien empajada para no comer tanto. Para no comer, chicas, porque si me suelto el menudo, les digo, hermosas, que para apretarme bien el menudo, ¿verdad, amor? Para que así no se desparrame para todos lados y así no coma mucho ahorita, porque es fin de semana, hermosas. Hay que darnos un gustito. Así que ya mañana empezamos la rutina del ejercicio otra vez. Porque si nos ponemos a comer como puercas, imagínense. De por sí que ya subí, ¿verdad? De por sí que ya subí 2 libras. Ya estoy 2 libras arriba de lo que debo de pesar yo. Y pues no, chicas. Y nada más del puro fin de semana. Nada más de lo que es puro viernes y sábado. Y sí. Pero bueno, mis bellas, en un ratito nos vemos. Ok, yo voy a seguir aquí con las hamburguesas. Ahorita que ya acabe de hacer las tortitas de carne, les muestro, ¿ok? Esta grandota es para mi esposo. Es para él. Ok. Ahí está. Y ya las chiquitas para los niños y para mí. Así que aquí andamos, chicas. Vean nada más. Hasta mi amor me anda ayudando. Anda preparando los panes. Y Jimenita por ahí anda jugando. No, ya está limpiando. ¿O andas limpiando? Bueno, hermosas, tenemos una humadera aquí, pero buena, chicas. Buena, buena, buena. Ya está aclarando. ¿Eh? Ya se está aclarando. Sí, ¿verdad? Vamos a hacer las hamburguesas, chicas, bien, bien rápido. Entre dos, cuesta mucho más. Amorira, esa es la tuya. Que es el pedazo de carne grande. Esa. Venga, chiquita, acá. Así que, bueno, ya vamos a comer, hermosas. Vean. ¿Sí quedaron? Vean. Ahí están ya, así que ya vamos a comer. Aquí Efren Oviedo se va a preparar su hamburguesa lista para comer. Allá están los niños ya preparando todo para comer. Así que, riquísimo, riquísimo. ¿Qué, amor? ¿Se te antoja? Sí, se me sabe la canoa. Bueno, chicas, pues ya es hora de irnos. Es hora de retirarnos. Andaba grabando unos TikToks. Andábamos grabando unos TikToks hermosos. Y bueno, pues ya es hora del vlog. Es hora de desmaquillarnos, de bañarnos. Así que, pues, ya. Las hamburguesas estaban deli good, deli good, deli good. Lo bueno que traigo la faja, chicas. Me comí nada más una. Pero con esa tuve. Me llené porque, pues, esto bien apretado. Traigo el menudo bien apretado. Pero bueno, hermosas, ya me voy. Vimos también una movie. Y ya voy a acostar a los niños porque ya mañana otra vez comienza su rutina de clases en la computadora. Así que para que estén listos temprano. Y yo mañana tengo que lavar porque tengo un garreral. Chicas, pero garreral. Así que pues, por ahora ya fue todo. Ya me puse al día con ustedes, chicas. Ya mañana seguimos el vlog. Así que bueno, gracias por estar aquí. Las quiero mucho, mucho. Les mando un besote a todas y a todos. Estoy hablando al pasito porque mi esposo ya está durmiendo. Todavía traigo esto del humo, chicas. Así que, pues bueno, nos vemos, ¿ok? Bye.